حرقوا بلا ما نقول لكم اسباني راهو على حايله ولكن عاود عندكم اخوتي الخاطر لي باطيره ما تمشيش داك باطيره اللي بغى يحرق يطلع مني ليا ولا ما نعرف من نتوما راكم تما كالدراري يلا تام Sitio que es nuestro hogar, no nos deja más salida. Vamos pa'l mar en un barco sin vela que nos lleva a la deriva. Ya verás cómo todo va a cambiar. Es la única salida. Hay fe, hay sed, atentos a vivir. Risky el seti, rápido yo crecí. Sin lugar, listos negros y marroquíes. Esta rica tierra que nada para Luis. Fuck, nadie lo pudo salvar. Pasada la valla nadie volverá. Ahora son mano de obra legal. Cuento con sueños de reality white. Vámonos, 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 aunque no sepa nada. Hi ha busos que venen d'Europa, a Tànger, i paren a un hotel o alguna cosa així i nosaltres sabem a quina hora venen i tot, i els esperem per la nit, i quan paren nosaltres baixem a sota del bus o alguna cosa així i ens quedem allà com un caixet així i ens quedem allà tapats. I mira, això va ser abans d'un camió. Buscaré mi sino en los bajos de ese camión. Tierra firme mi suela, escupe la angustia, se acabó la espera. Dice, vete pa'l norte y... Es veu fàcil, però no és gaire fàcil. És molt difícil i et podràs morir en un moment que no sabies tu. És difícil. Hay muchas gentes mata, risc. Me está mandando a la cama. Pero tú no eres mi mamá no está. Mi mamá no está. Mi mamá no está. Vamos pa'l mar en un barco sin vela que nos lleva a la deriva. Esperamos llegar porque el sitio que es nuestro hogar no nos deja más salida. Vamos pa'l mar en un barco sin vela que nos lleva a la deriva. Ya verás cómo todo va a cambiar. Es la única salida. Destruyeron la escuela y el hospital. Dos días en el viaje del mar. Pues me he venido ahí a Barbate, desde Barbate a un centro y a la línea Algeciras. Después me he pasado muchos centros ahí, a la línea, centro de la línea. Después me he bajado a Fuzirat, a Jimena, después a Málaga, a Emiria, a, ¿cómo se llama? A Cádiz, desde Cádiz, a cogido al bus hasta Emiria, después hasta Barcelona. Desde Barcelona a Tarragona, a Lerida, a Vilanova, a Madrid. Vuelto aquí a Cataluña, desde Cataluña ahora estoy en Gerona. Jerez, Cádiz, Córdoba, no sé, Córdoba, en Sevilla, Madrid, después Barcelona, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, 5 años. La majoria dels joves arribaven a través de les vies sota un camió, un autocar. Eren vies com més individuals i per això l'arribada era una mena de goteig, és a dir, arribaven individualment joves. Però ja fa una cosa entre 5 i 8 anys es comença el fenomen de l'arribada de menors amb patents. La patera es peligrosa, pero yo vine de camión. Desde Melilla a Málaga, 2 meses, solo abajo de camiones. Había gente muerta ahí, y él atrapado el camión. Claro. ¿Cuántos años tenías? Yo, cuando estaba ahí, pues... 15. Vamos pa'l mar. Tengo miedo para el futuro, de mis hijos, de otros. Por eso, mi miedo de moreno. Uf, mucho miedo. Mucho miedo.
yo 3 días a la patera. No hay comida, no hay lavabo, no hay durmiendo, no hay nada, hay mucho frío y muchas cosas y pues miedo mucho, mucho miedo. Y primero pensar, España muerto, estas dos cosas, ¿sabes? Pero chicos y chicas, yo hablo a las chicas y chicas, otra cosa, paterna no. Bueno, marchamos por la noche y pasamos 3 días dentro del mar. No miras nada, miras solo el mar y el todo es azul. Bueno, ha pasado un poco duro, pero lo pasamos hasta llegamos aquí a España. Yo antes al Marruecos estudiar poco y después trabajar, pero mi familia no tiene dinero y no tengo padre y muchas cosas. Y pensar, vine a España, estudiar y después trabajo para ayudar a mi familia. Yo estudié en Marruecos, estaba en bachillerato, yo tenía bachillerato en Marruecos de la matemática. Y tenía que. Y quería estudiar más y todo. Y yo lo veo que en Marruecos no voy a tener el futuro que yo quiero. Hay una manera que te puede hacer la vida que es GOM. Es una manera de hacer la vida. Hay que hacer que te pueda hacer la vida. Hay que ولا شي عائله ولا يعاونوك ولا شي حاجه ولا شي فيزا ولا شي حاجه بحال هكا بحق اول حاجه كتبان هي كوم porque yo pensale la Europa es buena y es tienen a la gente pueden ayudarme para futuro y en la vida ضروري يكون شويه الخوف ضروري ولكن مغامره حياتي هي مغامره خصك تغامر باش és el moment més difícil quan veus a la teva mare molt, té molta por i tot, i està plorant per tu. I com que estàs aquí sense la teva família i sempre dius jo hauré de veure la meva mare i tot. Porque un chico que lleva no es como una chica. Una chica puede pasarle muchas cosas, porque no puede. Lo único, el primero no puede saber dónde va. El hombre siempre tiene, bueno, eso sabe, puede estar en la calle. Una chica por la calle no puede estar, porque vienen gente, hay gente mala. Porque el chico es de Marruecos. Quieres venir a España no pasa nada, pero chicas no. ¿Sabes? Y venir no a la coche o a la patera. En muchas familias
no, mi hija muerta o no sé qué, ¿sabes? El chico es no. Yo creo que si pudiesen, arribarían encara molt més noies que no pas nois, pero es difícil, sobretot a nivell familiar i social, de que la noia doni el pas. Però si hi hagués una mica més de llibertat en això, jo crec que arribarien molt més dones i noies que no pas nois. Perquè els nois, entre comites, tenen una mica més de llibertat en allà que no pas... O sigui, són més lliures en allà. La noia ja està molt més tancada, molt més vigilada socialment. Per això et dic que si hi hagués una mica més de llibertat, jo crec que arribarien molt més noies que no pas nois.